indarra eta kemena agerikoak dira, baina lehendik ere alderdiak lider handiak izan ditu eta gaur ere baditu. Bizitza osoa darama herri honen alde lan eginez, gu guztion ongizatea, gizarte osoaren ongizatea du helburu. Eutsi txalo horiei, zuekin, lehendakaria zuekin, Iñigo Urkullu! Alderdikideok, alderdizaleok, abertzaleok, lagunok, egunon. Beste behin ere hemen gaudela esan behar nuen, baina egiari zor, aurten ez da beste behin. Beste zerbait sumatzen dugu giroan. Bidean entorrela sumatzen hasi naiz. Hemendik, zuek denok ikusita sumatzen dut ere. Taldeak ematen digun indarra sumatzen dut. Taldearen, gure alderdiaren indarra. Ez da erreza izaten hitzekin azaltzea Araba, Bizkaia, Gipuzkoa, Nafarroa, Iparralde, edo atzerritik etorritako lagunak ikusten ditut gure artean. Baita, kanpoan zaudetenon edo etorri ezina izan duzuenon presentzia nabaritu ere. Toki ezberdinetakoak gara, baina gauza bera dugu buruan eta bihotzean, Euskadi da gure aberria! Euskadik behar gaitu, alderdiak behar zaitu. Aberria eraikitzeko moduak batzen gaitu. Ikurrinaren hiru koloreek batzen gaituzte. Arrotasunez erakusten diogu munduari hori guztia, gaur eta hemen batzen gaituen proiektuak, elkartu gaitu gaurkoan, proiektu argia dugu, proiektu zehatza dugu, eta garatzeko bidea zein den garbi dugu. Oso erraza da aurkezten. Erakunde guztietan, hasi udalerri txikienetik eta Eusko Jaurlaritzara arte, konpromiso zehatzak hartzen ditugu. Ondoren gizarteak gure lana ebaluatuko du, eta ondorioetara iritsiko da. Ezagutzen aldu norbaitek, politikari notak jartzeko bide errazagorik. Norberaren lana ebaluatzeko modu justuagorik. Gure alderdi barruan ere gauza bera egiteko aukera dugu. Funtsezkoa da alderdi barneko eztabaida. Gure egiturak ematen dizkigun aukerak aprobetxatzea. Proposamenak, ideiak eta iritzi ezberdinak plazaratzen jarraitu behar dugu. Gu geu izan behar gara lehen termometroa. Hori izango baita gizartearen aurrean asmatzeko modurik oberena. Hori da gure lan egiteko modua, gure eredua. Guk esandakoa bete egiten dugu. Hori erakutsi ziguten gure etxean. Seme, bizitza honetan emandako hitza bete behar da. Bada, hori da Eusko Alderdi Jeltzalearen bidea. Aspaldi ikasi genuenea. Konpromisoak hartu eta bete. Konpromisoak hartu eta bete. Tenemos un proyecto construido desde la cercanía, desde la escucha activa. Un proyecto que tiene como misión garantizar un futuro para la sociedad vasca, para el pueblo vasco, para Euskadi. Compartimos el ideal de una Euskadi que debemos seguir construyendo juntas, juntos.
Una Euskadi sólida en lo institucional, con un modelo que ofrece garantías en el plano individual y colectivo. Una Euskadi con altos niveles de bienestar, que respete y cuide de nuestro planeta y los derechos humanos, capaz de consolidar las políticas públicas con un amplio consenso. Una Euskadi que fortalece su identidad, tendiendo puentes en el territorio del euskera y relaciones entre los 7 territorios y la diáspora. Una sociedad vasca abierta y global, firme desde lo local y mejor conectada. Una sociedad que debe volver a reforzar la vida comunitaria ante la tendencia al individualismo. Una Euskadi con menos certezas y más confianza en sus propias fortalezas. Compartimos un proyecto. Es lo que nos identifica con la persona que tenemos al lado. Miremos a esa persona. Miremos ahora, a esa persona, a nuestra derecha, a nuestra izquierda. Mirémonos. Miremos a nuestro lado por un momento. Sintamos nuestra fuerza conjunta, la fortaleza que aporta al equipo. Batzen gaituen proiektua, Eusko Alderdi Jeltzalea guztiok gara. Joan den astean zintzotasun ariketa bat egin genuen legebiltzarrean. Legegintzaldi hasieran zehaztu genituen 10 herri helburuak zerrendatu eta horien betetzen mailaren balantzia egin. 10-etik 7-tan aurrera egin dugu eta 3-tan hobetu beharra dugu. Hori da gure emaitza. Autokritika zintzoa eta argia, aitzakiarik gabe. Badakizue zergatik egin genuen hori. Lehentasunak markatzeko, hobetzen jarraitzeko. Esta es la realidad de Euskadi. Hace 10 años, la tasa de paro del 16,6%, hoy 7,4%. Gasto por persona en salud, hace 10 años, 2.700 euros por persona, hoy 3.500 euros. Más que la media europea. Hace 10 años, gasto por persona en protección social, 7.900 euros, hoy 9.900, más que en Europa. Industria y servicios avanzados, por encima del 40% de la economía, más que la media europea. Euskadi entre los 7 primeros países europeos con mayor igualdad de género. Un 92% de la población vasca vive alejada de la pobreza, mejor que en Europa. Estamos construyendo una Euskadi más avanzada y más justa, con un liderazgo claro, Partido Nacionalista Vasco. Hau da batzen gaituen proiektua, Euskadi behar gaitu, alderdiak behar zaitu. Desgraciadamente, también encontramos otro tipo de liderazgos. Algunos se enorgullecen de que Euskadi sea líder en huelgas y manifestaciones. Ya está bien de generar malestar en la sociedad. Ya está bien de crear un malestar artificial que a nadie beneficia. Lo tenemos claro. Defendemos el bien común de la sociedad. Vamos a seguir apoyando a las personas que arriesgan, que invierten y que emprenden, a las personas que generan riqueza y empleo, autónomas y autónomos, sociedades laborales, cooperativas, economía social, crecer para repartir. Debemos mejorar las condiciones laborales de todas y de todos los trabajadores, sin excepción. Lamentablemente asistimos una y otra vez a mensajes adanistas,
catastrofistas, apocalípticos, que dicen que todo es un desastre. Es la crítica por la crítica, por intereses políticos. La huelga por la huelga, por intereses políticos. Vamos a responder con nuestro proyecto. Vamos a responder con nuestro proyecto, sin hipotecar el futuro de Euskadi. Batzen gaituen proiektua, Eusko Alderdi Jeltzale. Eta nola artikulatu? Euskara, kultura, gure nortasuna, erdigunean jarrita. Azken egun hauetan, asko hitz egin da hizkuntzei buruz. Euskara Europar hizkuntza, baina era berean ikusi dugu batzuen jokabide gaiztoa, liskarra eta haserrea sortuz. Batzuentzat hizkuntza bakarra dago, gaztelania. Eta beste hizkuntzak, tartean euskara, apaingarri modura ikusten dituzte. Guk ez, euskara ez da apaingarri bat, euskara gure hizkuntza da, bihotzean dugu. Hori gure nortasuna da, zor bat dugu aurrekoekin. Gure gana ekarri zuten euskara, guk ere urrengo belaunaldiei, buru, bihotz eta Espainetara eraman behar dugu euskara. Ez du inork ere guatik egingo, gure bete beharra da euskara zaindu eta sustatzea. Hoy merece la pena preguntarse por la clave que explica la trayectoria del Partido Nacionalista Vasco durante 128 años. ¿Alguien tenía dudas de que nos íbamos a movilizar nuevamente? La clave está en nuestros principios y valores. Hemos acertado a mantener el compromiso con los valores del humanismo. La centralidad de la persona es nuestra prioridad y la abordamos con humildad, con cercanía, con sinceridad. El segundo valor es compartir. Compartir la prosperidad, contribuir a generar riqueza y distribuir esa riqueza con equidad. El tercer valor, la cohesión social, sobre la base de la justicia social. Combatir las desigualdades y mantener políticas de inclusión y solidaridad. La cultura política de la colaboración, el acuerdo y las alianzas, una seña de identidad de nuestro proyecto, Auzolana, Auzolana. Integridad, honestidad, claridad, humildad y compromiso con los derechos humanos son nuestros valores, son nuestros valores. Hoy recuerdo al Lehendakari Aguirre, ejemplo de honestidad y compromiso con la construcción social y nacional de Euskadi, con la justicia social, con la proyección internacional de nuestro país, de Euskadi. Somos un partido abierto en el que no hay clases. Todas y todos somos iguales. Defendemos un ideario y una sociedad igualitaria. En estos tiempos de turbulencias, de populismo y demagogia, reivindico una forma de hacer política basada en estos valores, valores del Partido Nacionalista Vasco. Euskadi es como es, somos como somos, gracias también a vosotras y a vosotros. Hemos sabido y sabremos hacer frente al presente y soñar nuestro futuro. Hoy os digo que siento orgullo, orgullo al miraros, al saber que entre todas y todos hemos sido capaces de recuperarnos de unos años de extrema dureza. Vivimos tiempos de estrategias basadas en la reiteración de críticas que no aportan nada más que alimentar un pretendido malestar en un contexto complejo. Críticas destructivas que pretenden dañar nuestra reputación, quebrar la confianza
pero os miro y sé que en este barco, en esta trainera, vamos todas y todos juntos. Por eso os agradezco vuestra confianza, os agradezco vuestra comprensión, os agradezco vuestro apoyo a quienes tenemos una responsabilidad institucional en representación del partido. Eskerrik asko eta aurrera gure estiloan, talde lanean, Eusko Alderdi Jeltzalea. Mezu zuzen batekin amaitu nahi dut eta amaituko dut. Gure bila datoz. Gure zain egon dira eta badatoz. Une honetan, ondoan dugun pertsonen babesa. Babesa bilatu behar dugu. Bai hemen eta bai herrian, kalean. Taldearen indarraz baliatu. Proiektu bera partekatzen dugu, udaletan, batzar nagusietan, foru aldundietan, legebiltzarretan edo Nafarroako parlamentuan, Jaurlaritzan, Iparraldeko elkargoan, gorte nagusietan edo Europako parlamentuan. Talde bat gara, talde bat gara, hau nire herri proiektua ere bada, eta indar guztiekin defendatuko dut. Eutsi diezaiogun izan garenari eta garenari. Eusko Alderdi Jeltzalea zuzara, aita, ama, anaia, aizpa, laguna, bikotea, lankidea, aitite, aitona, amama, amona, iloba, guztio gara. Gaur Euskadik behar gaitu, alderdiak behar zaitu, turrean egin bezala, hartu ikurriña eskuan, eta erakutsi munduari arrotasunez, zer eta nor garen. Eusko Alderdi Jeltzalea gara, eta hemen gaude, inoiz baino batuago eta biziago. Gora Eusko Alderdi Jeltzalea! Gora Euskadi askatuta!